¿Estás buscando cómo perder peso de forma fácil, económica y segura? Bueno, hoy quizás te traigo la solución. Una bebida que, según dicen, puede ayudarte a perder mucho peso en tan solo 15 días. ¿Será verdad? De Zira Water o agua de comino, una bebida tradicional de la India, donde lo toman por años como parte de sus métodos para mantenerse sanos e hidratados. Hola, soy Cecilia Ramírez Harris y en mi vida sana de hoy vengo con los detalles de este método para perder peso y te mostraré cómo prepararlo de forma rápida y fácil. Y por supuesto, si tú quieres ver más videos como este, suscríbete aquí a mi canal de YouTube y dale me gusta a mis videos. La palabra Zira significa comino y en la India es un condimento que utilizan en casi todos sus platos y como remedio para la indigestión, la tos, el resfriado y la circulación. La medicina ayurveda lo utiliza para la realización de diferentes mezclas medicinales junto con diferentes especias y hierbas. Y es que el comino tiene excelentes beneficios para la salud. Es un excelente antioxidante, rico en hierro, magnesio, calcio y manganeso. Además, contiene ácidos grasos omega 3 y 6. Este popular condimento puede ayudar a mejorar la digestión, la salud cardiovascular y a controlar el azúcar en la sangre. Es antibacterial y combate los hongos, además de la inflamación, y tiene propiedades contra el cáncer. Otros beneficios del comino incluyen fortalecer el sistema inmunológico, puede tratar la anemia, combate la inflamación de la piel, fortifica el tracto digestivo, alivia las náuseas, la hinchazón y el estreñimiento. Además, aumenta el metabolismo y ayuda a eliminar toxinas del cuerpo. Algunas investigaciones han demostrado que el comino puede ayudar con la pérdida de peso y manteniéndolo de una forma saludable, igual que algunos productos farmacéuticos para perder peso, pero sin los efectos secundarios. El comino y su compuesto activo llamado timol estimulan las enzimas que facilitan una mejor secreción de jugos digestivos. La buena digestión ayuda con la eliminación de los desechos y esto es muy importante pues para la pérdida de peso. Según algunos estudios, el agua de comino, o sea el Zira, mezclada con un poco de limón, puede ayudar a acelerar el metabolismo y también mejorar significativamente el perfil de lípidos. Además, el comino contiene excelentes agentes desintoxicantes. Según el experto en Ayurveda, el doctor Ashutosh Gautam, el agua de Zira es una bebida excelente que se puede consumir. Ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo y también mejora la salud del hígado al promover la secreción de bilis. El agua de comino tiene además otros beneficios. Aumenta los niveles de energía. Reduce los dolores menstruales. Es buena para mantener una piel radiante gracias a su contenido de potasio, manganeso, selenio, calcio y cobre. Sus propiedades antiinflamatorias y la vitamina E que contiene ayudan a combatir el envejecimiento prematuro. También ayuda a tener una cabellera saludable desde la raíz, previniendo la caída del cabello. ¿Cómo se prepara? Bueno, para preparar el agua de Zira solo necesitas dos ingredientes, agua y las semillas de comino. También puedes agregarle un chorrito de limón. Hay varias versiones en la forma como se puede preparar. Algunas personas calientan la semilla de comino en una sartén y le agregan agua y la hierven por unos 10 minutos. Hay quienes la licúan después de remojar y se la toman completa con semilla y todo, pero claro, licuadas en un molinillo. Mientras que otras personas hierven las semillas en agua durante 20 minutos y las dejan enfriar durante toda la noche. Yo hoy te voy a mostrar un método fácil, es decir, el método a mi manera. Voy a utilizar una tetera o una cafetera para con la que calentamos el agua para hacer, déjame ponerla por acá, para hacer el té. Y en vez de hervirla en la cocina, pues la voy a calentar acá, a hervirla. Y mientras ella se calienta, yo voy a hacer la preparación. Es muy sencillo. Vas a necesitar semillas de comino, no el comino molido, si
sino las semillas de comino. Entonces, en una jarra como esta, mientras el agua se calienta, voy a ir preparándolo. En una jarra como esta, que puede aguantar el calor, una jarra de vidrio, por supuesto, vamos a agregar 3 cucharadas de estas semillas de comino. Vas a estar sirviendo 1 litro de agua, más o menos. Y una vez que tienes las semillas de comino colocadas en la jarra, bueno, esperas a que el agua hierva, se lo vas a echar a las semillas de comino que están ya en tu jarra. Con mucho cuidado, no te vayas a quemar ni vayas a utilizar una jarra que no soporte el calor, porque bueno, se puede partir y puede ser un accidente bastante serio. Y aquí ya tú ves cómo es este proceso de fácil y sencillo. ¿Qué vas a hacer a continuación? Pues simplemente vas a tapar tu jarra. Yo la dejo así un poquito entreabierta para que pueda salir este vapor tan caliente, y lo vas a dejar durante la noche para que se enfríe, para que después ya al día siguiente tú puedas tomarte tu agua de comino. ¿Cómo lo vas a hacer? De una forma muy sencilla. A la mañana siguiente tú vas a agarrar tu agua de comino, vas a colarla y la puedes echar en un recipiente como este que yo tengo acá. La idea es beber cada mañana un vaso de esta agua en ayuna. También le puedes agregar un chorrito de limón para hacer más efectivo, dicen, el tratamiento para perder peso. Acá yo tengo un limón, vamos a agarrar un pedacito nomás y le vamos a echar unas gotitas. Yo creo que también echarle unas gotitas de limón ayuda, porque vas a tapar un poquito, a disimular un poco el sabor y el olor tan fuerte del comino. Entonces vas a agarrar tu vasito, lo vas a servir, le vas a echar tu chorrito de limón como te guste. No tienes que echarle limón, eso es lo que a tu gusto, pues, y te lo vas a tomar. La recomendación es tomarte este tónico durante 15 días para ver sus efectos. Y aunque la mayoría de la información que logré encontrar es mayormente anecdótica y parte de la tradición, pues todo da a entender que el agua de comino sí puede ser una herramienta efectiva para perder peso. Pero debemos también hacer cambios en nuestro estilo de vida que nos ayuden a alcanzar nuestras metas, porque como lo he dicho muchas veces anteriormente, hay que tener en cuenta que esta semilla no es una píldora mágica que tantos buscan y que buscan y buscan, y que este tipo de cosas no te va a permitir comer de todo y aún perder peso. Si no mejoramos nuestra alimentación, de nada nos sirve los esfuerzos que hagamos. De lo que sí hay evidencia científica es sobre los beneficios del comino para la salud, que ya los he mencionado, así que si no nos adelgaza, al menos estaremos recibiendo las bondades de esta maravillosa semilla en el agua de comino o el agua de Zira. Bueno, vamos a probarla a ver qué tal me quedó. Es un sabor raro para nosotros que no estamos acostumbrados a tomar comino o tomarlo en agua, porque estamos acostumbrados a tenerlo en la comida. Pero sin embargo, no está tan mal y uno se va acostumbrando con el tiempo. ¿Sabe a comino? ¿Huele a comino? A ver. Sí, también huele a comino. Pero recuerda, ve este video nuevamente, escucha todos los beneficios que tiene esta maravillosa semilla y tómate tu agua de comino, porque al menos te va a hacer mucho, digamos, te va a dar muchos beneficios, sobre todo si sufres de gases, de que se te inflama mucho el estómago. Esta agua es maravillosa. Un vaso de agua de Zira todas las mañanas en ayuna te va a ayudar a controlar los gases, a controlar la inflamación, y como dicen, te va a ayudar también a perder peso y a quitarte toda esa inflamación que tienes. Esperemos que así sea. Como siempre, hay que tener cuidado y no abusar, ya que lo que hacemos en exceso puede tener siempre efectos secundarios, y el comino pues no es la excepción. Recuerda siempre consultar con tu médico antes de hacer cualquier cambio de estilo de vida. Y lo que sí te voy a recomendar es que trates de comer
limpio, sano y fresco, para que todas estas cosas que podemos, digamos, agregar a nuestro estilo de vida, pues realmente puedan ayudarnos a dar resultados. Y si te gustó este video, pues compártelo y dame un me gusta. Y si quieres aprender a comer de forma saludable, ya está disponible mi programa Pre-Detox, que puedes obtener en el enlace en la descripción. Y si quieres que yo sea tu coach, y a mí me encantaría hacerlo, únete a mi grupo VIP, El Círculo de Cecilia, visitando elcirculodececilia.com. Te espero en mi círculo y mientras tanto déjame tomarme unos buenos tragos para que no vayas a decir que es que no me gustó, porque estoy hablando, no se puede tomar y hablar a la vez, pero en serio. No está mal. ¿Sabe a comer? Sí, pero es un sabor que pasa. Vamos a hacer la prueba a ver qué tal nos va con esta agua de pimentón. Hasta el próximo video. Chao.